Esta historia ocurrió en los antiguos barrios de Colombia, por allí del 1980, cuando apenas todos éramos unos jóvenes y unos niños. En nuestro grupo de amigos éramos alrededor de 9 personas en total. Dicho esto, nuestra historia da inicio una tarde de verano en la cual algunos se dirigieron a un parque que no era muy habitado. Los que asistieron ese día encontraron una pequeña casa que parecía ser para niños, donde habían distintas cajas, pero bajo una de ellas había una Biblia. Por las ganas de sentir la adrenalina, ellos decidieron volver a esa pequeña casita, pero esta vez con una ouija. Los que quisieron asistir cuando volvieron a la mañana siguiente tenían la cara más pálida que un muerto. Uno de ellos nos relató que cuando empezaron a jugar esperaron unos minutos cuando la moneda que estaban usando para señalar las letras empezó a moverse. "Déjenme en paz", fue la frase que se formó al detenerse la moneda, pero ellos siguieron molestando a aquella pobre alma. Luego de algunas preguntas supieron que se trataba del alma de un pobre niño, pero el niño se hartó y comenzó a tirar las cosas que estaban sobre las cajas. Los chicos, al tratar de quitar el dedo de la moneda, no podían, parecía como si estuvieran pegados. Pasado un lapso de tiempo pudieron despegarse de la moneda, todos menos uno de los mayores, al cual la moneda se le quedó pegada en el dedo. Con el tiempo y luego de varios regaños, sus padres los llevaron a lugares donde les hicieran una limpia, pero a medida que pasaba el tiempo, ellos empezaron a morir de maneras bastante trágicas, siendo el primero aquel que se le había pegado la moneda. Esta historia ocurrió en la zona centro de Chile hace no muchos años, en un campo extenso. Yo me encontraba con una de mis hermanas en la cocina cenando cuando una fuerte luz se hizo presente por las ventanas. No pasaron más de 5 minutos cuando la luz desapareció. Por miedo decidimos no salir y esperar a que el sol se hiciera presente para poder ver más a detalle si es que había sucedido algo. Apenas al despertar ambas nos dirigimos afuera para comprobar que todo estuviera bien. Luego de revisar a los animales y verificar que estuvieran bien, encontramos una extraña marca en el pasto, de la cual salía un pasto más oscuro del normal y algo parecido a un tipo de hongo. Esto se sigue produciendo a día de hoy. Fue en una tarde mientras yo y otros compañeros estábamos en la escuela terminando unas actividades, cuando uno de los inspectores se nos acercó para hablar un rato. De la nada salió el tema paranormal, mientras uno de los chicos contaba una pequeña vivencia suya, cuando el inspector nos contó que de vez en cuando las mesas y sillas se movían solas mientras él hacía sus guardias nocturnas, o que de vez en cuando podía escuchar los pasos de alguien usando tacones cuando él estaba solo en la institución junto a los dos perros guardias. Según él, podrían ser de una antigua profesora que falleció hace unos cuantos años. Lo siguiente lo supe a alguien cercano, quien ha estado con varias personas que han sentido y visto a la protagonista de esta historia. Una de las profesoras se encontraba caminando en el patio de su escuela dirigiéndose al baño cuando escuchó la voz de una niña pequeña pidiendo ayuda, lo cual le extrañó ya que los niños de su edad no deberían de estar en esa jornada. Ella pasó por varios salones preguntando si habían escuchado o visto a una niña pequeña pidiendo ayuda. Los alumnos y profesores contestaban con un rotundo y preocupado no. Ella, bastante asustada y fiel a su religión, prefirió ir a rezarle a quien produjo ese lamento. Esto me sucedió el año pasado después de unas clases. La profesora no pudo entrar a la llamada, por lo que yo me quedé hablando un poco con dos compañeros. Dos detalles a tener en cuenta son que yo estaba solo en mi habitación y la ampolleta de mi cuarto se encontraba en mal estado, por lo que no la usaba. Luego de terminar la sesión me quedé sentado un poco en mi escritorio, dándole la espalda a mi cama donde sucedería mi experiencia. Una marca de una mano más grande que la mía se hizo presente en mi cama, y un dibujo que tenía colgado en mi pared donde está mi escritorio apareció sobre mi cama. Le conté lo sucedido a uno de mis amigos con los que había estado hablando hace unos minutos, y él, bastante preocupado, me dijo que saliera un momento de mi habitación y tratara de relajarme.
Bueno, yo y mi familia somos creyentes, pero evangélicos. Hubo un día en que nos fuimos a acostar y mi hermano, cuando oraba, lo hacían callar. Él escuchaba que alguien estaba parado detrás de él y le decían en el oído SHHHH, y esa misma noche, cuando estábamos dormidos entre las 3 y 4 de la mañana aproximadamente, grita mi hermano, a lo que yo también me asusté y también grité. Llegaron mis papás y le preguntaban qué pasaba, y mi hermano estaba blanco, tenía la vista perdida, él estaba arrinconado de tal manera que el miedo que tenía era impresionante. Mi mamá le hablaba y no respondía. Él, cuando escuchaba a mi mamá, era como que él veía que no era mi mamá. La pieza estaba heladísima, salía como vapor de nuestras bocas. Mi mamá, como veía que no reaccionaba, hizo como se enojó y lo retó, y ahí como que mi hermano reaccionó y la abrazó y empezó a llorar con hipo. Y él contaba que lo habían destapado y escuchó que rasguñaban las tablitas que tenía la cama por debajo, y mi hermano se asustó y empezó a reprender, orar o clamar en nombre de la sangre de Cristo, y en eso le tomaron del pie y ahí gritó. Cuando llegó mi mamá, él dijo que él veía negro donde estaba parada. Mi mamá no veía otra cosa, y después, cuando mi mamá lo retó, dijo que él la vio, y que aparte de eso vio en el reflejo de la ventana un ser de aspecto maligno y monstruoso, aparentemente el demonio o uno de sus derivados más pequeños. En la anterior pensión en la cual yo estaba por quedarme dormido cuando de repente no podía moverme, mientras que sentía una extraña sensación de que algo se me estaba acercando. Unos segundos después sentí una sensación sobre mi cuerpo como si alguien o algo estuviera sobre mí. Vi como la cortina de mi habitación hacía un movimiento brusco al punto de caerse, pero cuando ya podía moverme nuevamente, la cortina estaba intacta como si nunca se hubiera movido. Y para rematar la incomprensible situación, escuché como algo hacía movimientos bruscos dentro de mi closet. La segunda vez que sentí algo extraño en esa misma habitación fue cuando sentí que sobre mi cama había algo sentado, pero al mirar no había nada. Esta sensación se hizo tan grande al punto de llegar a mi cuerpo e impedirme nuevamente que me moviera. Una vez vi pasar por la puerta de mi habitación a una sombra de un color blanco a una gran velocidad, y en casa de mi abuela se podían escuchar unos extraños murmullos entre las habitaciones. Y una vez mi abuela me contó que en su juventud vio en la noria al mismo diablo. Bueno, pues cuando tenía 15 años yo solía ir a un lugar que queda a una hora de mi casa. Era en uno de los límites de la finca. Entonces, una de las noches en las que tenía que ir a ese lugar, que es un pozo para riego de los cultivos, me empecé a sentir mal al llegar allí y me empecé a marear. Eran las 9 pm algo así. El frío es tenaz allá, pero ese día estaba peor. Sentía que me quemaba cuando de repente vi algo al otro lado del pozo. Era un ser un tanto iluminado y tenebroso que me inducía escalofríos. Me paralicé un momento y eso se acercaba cada vez más. Yo, en medio del shock, retrocedí y me resbalé. Entonces perdí un momento la noción del tiempo. Todo se puso pesado y sentí que eso estaba encima mío. En medio del miedo empecé a llorar, y como pude me levanté, con el corazón a mil y con mucho temblor hice lo que tenía que hacer y me apresuré hacia la casa, pero eso me volvió a aparecer encima y inmediatamente sentí un peso de más. Me sentía débil y cansada. Llegué a mi casa sin poder casi caminar, me acosté y al día siguiente me di cuenta que tenía moretones. Desde ese tiempo los curas y un pastor me dijo que había algo extraño en mí. Un día en una misa, yo estaba vendiendo unas cosas fuera de la iglesia, empecé a sentirme mal cuando empezaron un tipo de exorcismo. Me desmayé y al reaccionar me sentía más cansada que aquel día. Siento que algo tengo dentro de mí, pero a la vez siento que ese día del exorcismo sacó algo de mí. Una vez estaba platicando sobre las Biblias satánicas y nombré a una de sus entidades oscuras. A los pocos segundos comencé a sentir algo extraño en mí, al igual que en el ambiente. Luego me fui a dormir y escuché que algunas cosas se cayeron haciendo bastante ruido. Cuando tenía aproximadamente 16, no, menos 15 años o 14.
Me tumbé sobre la alfombra y soy telemaníaca. Necesito escuchar la estática de la tele para sentirme tranquila. Bueno, eso era anteriormente, ahora ya no me pasa eso. Estaba escuchando música en el Walkman, Discman, o bueno, un aparato que tal vez muchos de ustedes no conocen, que se colocaba un CD adentro y ahí reproducía la música. Después apareció el MP3 y etcétera. A mi mamá le dolía la cabeza, así que me puse a escuchar música ahí y con audífonos. Como buena adolescente, me puse a reflexionar sobre mi vida mirando al techo. Y esa vez, no sé por qué, pero la tele estaba apagada. Con tal que después de mucho tiempo de pensar y reflexionar sobre la vida, comencé a ver el reflejo de la tele y me vi. Con tal que de repente se aparece una mancha extraña en la esquina de mi pieza, como atrás mío, y volteo a ver y no había nada. Luego seguí en la misma tónica de reflexión y posteriormente me llamó la atención igual lo mismo, un reflejo en la tele y ya no era como una mancha, o sea, era como una silueta ya. No le tomé importancia, continué en la misma tónica y es que seguí escuchando música, etcétera, etcétera. Posteriormente, la mancha ya no era una mancha ni una silueta, sino que era una sombra. Y era un hombre que apareció de la esquina de mi pieza, un hombre muy alto, con sombrero y capucha. Se deslizó atrás mío y cuando estaba justo atrás mío, volteó su cabeza. Todo esto lo vi a través del reflejo de la tele, porque no fui capaz de voltearme. El miedo me paralizó en el instante. Pero sentía su mirada, sentía la presencia y sentía su mirada penetrante, que me estaba mirando muy fijamente, como un escalofrío recorriendo toda mi espalda. Fue realmente cuando me acuerdo, como que se me paran los pelos, solo pensarlo. Posteriormente, este ente, esta entidad, siguió su camino, volteó su cabeza, siguió su camino a través de la otra esquina de mi pieza y desapareció. Después de eso, continué con unas pesadillas y el sujeto, la entidad, se me aparecía, pero eran unos sueños súper extraños. Era como un sueño dentro de otro sueño. Y claro, despertaba en una pesadilla y al final estaba soñando y volvía en la pesadilla. Y siempre me venía a buscar. Y después de mucho tiempo de sentir que alguien estaba observándome en la puerta de mi pieza, comenzaron las parálisis del sueño. Y en las parálisis del sueño, este hombre me venía a buscar. Muchas veces despertaba con mucho dolor en los brazos o en el cuello. Y una vez estaba durmiendo como una amiga y me tuve que despertar muy calmadamente, porque yo estaba muy desesperada durmiendo. Claro, ella se despertó porque me estaba moviendo mucho. Y me llamó por mi nombre muy calmadamente, me movía muy calmadamente hasta que me desperté y la vi y la abracé. Resulta que en ese sueño, o parálisis del sueño, este sujeto o esta entidad me venía a buscar y me estaba ahorcando. Lo vi muchas veces, pero ya no se me ha aproximado. Pero de vez en cuando igual siento como su presencia. Después de muchos años vi un documental que se llama La Pesadilla de Nightmare y relata muchas personas que han visto esta misma entidad en los parálisis del sueño y sin tener conexión alguna o sin haber dado características o haber sabido algo de este ente. Eso es lo que me puedo decir. En mi antigua casa habían tres pisos, yo dormía en el tres piso, hubo un tiempo donde se empezaron a escuchar pasos y golpes, tiempo después sonó algo muy fuerte,
como si se hubiera caído algo, escuché ese tipo de sonidos durante una semana, después me di cuenta de que eran gatos peleándose y durmiendo en mi casa, tiempo después volví a escuchar pasos y empecé a ver una sombra, de un hombre con sombrero. Hace tiempo fui a visitar la tumba de mi abuela, me separé de mis padres. El caso es que estuve perdida media hora buscándolos. En ese tiempo perdida, me di cuenta que alguien me estaba siguiendo, un hombre alto, con traje, sombrero y un bastón. No podía verlo por la oscuridad, solo caminé sin rumbo. En ello escucho llantos de una mujer sentada, me acerqué y le dije: oye, ¿estás bien? Ella simplemente seguía llorando. Me acerqué a ver si se encontraba estable. En ello, volteo, me petrifiqué porque esa mujer no tenía ojos, solo una sonrisa y con las manos atadas. Me asusté, salí corriendo, me perseguían perros. Me topé de nuevo con el sujeto de antes, le pregunté dónde estaba la salida. Él me guió a una tumba y me dijo: ahí está la salida. Me aventó golpe mi cabeza, en ello sentí como mi cuerpo pesaba mucho, sentía dolor, decía que todo terminará. Y alguien se acercó detrás mío diciendo: no hace falta, tú estás muerta, con una sonrisa tallada y griega. Desperté, era un sueño, pero estaba en el hospital. En eso mis padres me dicen: al fin despertaste. Y dije que sucedió. Ellos solo respondieron: estuviste dormida 5 años, te encontramos en la tumba de tu abuela con las manos atadas y simplemente me erizó la piel. Estaba por dormir, y mi abuela estaba acomodando la cama para que me acostara. Yo estaba a su lado esperando. En eso me di vuelta a ver la puerta del pasillo, en el cual había una figura femenina. Tenía un tipo de vestido de color marrón y negro, y un pelo largo que no permitía ver su cara. La vi y volví a darme vuelta hacia mi abuela con mucho miedo. Cuando regresé la mirada a la puerta, ya no había nada. Al día siguiente, me enteró de que una amiga de mi abuela había fallecido en un accidente, y curiosamente en su velorio tenía la misma vestimenta que poseía la mujer que había visto la noche anterior. Una noche cuando era niño estaba en los brazos de mi madre, la cual estaba hablando con una amiga. Mi cabeza estaba recostada en su hombro, por lo que yo miraba detrás de ella. En esa dirección estaba mi vieja casa, y había un farol que la iluminaba. De la nada, vi asomarse de mi hogar una figura masculina que tenía un sombrero así algo antiguo y era completamente negra. A pesar de la luz del farol, ese ser seguía viéndose de un color complemento negro, su cuerpo y vestimenta parecían una sombra sin rostro. Se asomó, me observó por unos segundos y volvió hacia atrás. Nunca salió, y cuando volvimos a mi casa no había nadie, tampoco rastro de algo. La cosa es que hace un mes, estaba con mi amiga en el baño maquillándonos. Solo estábamos nosotras porque era hora de clase, le dije que se quede ahí y abrí la puerta de un baño. Fue entonces que escuché un grito de dolor que se hacía eco, lo peor es que ella también lo escuchó y se quedó ahí como si no hubiera sucedido nada y solo se siguió maquillando. Bueno, como experiencias así paranormales, me pasaron bastante, la verdad. Entre ellas, que por ahí veía una sombra oscura que se movía entre las paredes, por así decirlo. Mejor dicho, por el suelo, pero se veía como caminaba, o cogía, o flotaba. Alguna que otra vez habré visto cosas raras. Por ejemplo, una vez que estaba en el baño, y escucho... estaba en el baño, eran como las 3 de la mañana. Y escucho una mujer diciéndome: estamos solos. Sí, así me lo dice. Y yo me cagué encima, más o menos. Prácticamente. Esa es una de las cosas que me habrá pasado. Tengo familiares que practican santería. En un viaje fuimos a visitar a esas personas. En la primera noche todo andaba según los planes. Fogata, comida rica y buenas historias de cada quien. Ya al cerrar la casa y acomodar todo para dormir se escuchan unos golpes muy fuertes en la puerta. Mi tío abuelo se levanta impulsivamente y nos grita que no abramos la puerta. Yo me había asustado, todos de hecho JSJS. Y la puerta seguía sonando. Mi primo se asomó por la ventana y había dicho que no había nadie.
Apenas metió su cabeza de nuevo a la puerta, la golpeaban. Mi tío abuelo se asomó a la puerta y le dijo: ven a joderme mañana, y hubo un silencio horrible. Todos nos mirábamos entre nosotros y luego hacia mi tío. Él antes de dormirse nos dijo que era un ser que cuando estaba en el plano terrenal se había suicidado porque mi abuelo y él le habían hecho maldades. Nadie pudo dormir esa noche. Solo mi tío se había acostumbrado. Pues, yo iba en una iglesia junto a mis padres, pero esa iglesia se sacaban un montón de demonios que traía la gente. Por ejemplo, una viejita endemoniada la quisieron cargar las hermanas, pero no pudieron porque dicen que pesaba un montón. Bueno, el caso es que un día en un evento que tenía a la iglesia había un hermano que su papá era nahual, ya que después que le sacaran los demonios al hermano, empezó a decir que su papá está afuera y los demás hermanos salieron y solo había un caballo negro, que después de 10 minutos solo había una gallina. Bueno, mi abuela nos cuenta que su padre era brujo, y que solía transformarse en gato, y en esa forma se iba a reunir con demás brujos y así. La cosa es que ella varias veces lo vio transformándose y les juro que lo cuenta tan detalladamente que da miedo. También nos cuenta que cuando él murió lo hizo en forma de gato, y así todos los demás brujos en esa forma lo fueron a ver y maullaban en coro como si lamentaran su muerte, y ella dice que vio como estos se lo llevaron a la y ya no supo más de él y su madre jamás quiso hablar del tema. Mis papás cuentan que una vez salieron de una fiesta en la madrugada y no había taxis u otro transporte para regresarse y se regresaron caminando a su casa. Y de repente en la calle apareció un perro totalmente blanco, muy grande, más que un perro normal, que los acompañó todo el camino a la casa. Pero lo raro es que todos los perros de la calle le ladraban muy agresivamente a ese perro y algunos corrían a atacarlo, pero antes de llegar a atacar al perro se detenían bruscamente, como si les hubiera dado mucho miedo. Cuentan que hasta sonaba como las uñas de estos perros raspaban el pavimento de cómo frenaban antes de acercarse al perro blanco y grande que los acompañaba, por lo que no podían atacarlo. Así fue hasta que llegaron a su casa y el perro que los acompañó desapareció y no lo volvieron a ver. Dicen que de algún modo se sintieron cuidados por ese perro, pues nunca sintieron que les quisiera hacer daño. Siempre supe que mi bisabuela hacía magia o brujería, pero blanca, iban personas y ella los curaba o les quitaba cosas malas que traían, y cuando falleció yo tenía como 6 años y todos mis primos más grandes que yo contábamos historias de ella y decían que era una súper buena persona llena de luz. Mi prima una vez se quedó así casa a dormir, mi prima tenía como 10 años en ese entonces y nos contó que una vez le dieron ganas de hacer pis a medianoche y pues se levantó para ir al baño de afuera como estaban antes afuera de la casa, y en eso escuchó ruido y se asomó y dice que vio a mi bisabuela totalmente desnuda, bailando o como haciendo ritual, pero volteaba al cielo y esa noche había luna llena, y dice mi prima que de repente se elevó y que fue ahí cuando se asustó muchísimo y se metió corriendo a la casa y ya ni fue al baño del miedo que le dio. Al día siguiente le contó a mi abuelita que había visto a mi bisabuela haciendo eso y mi abuelita le dijo que ella era bruja y que no tuviera miedo. Una vez conduciendo de noche en la Ciudad de México, fuimos a dejar a un amigo a su casa en la salida para Cuernavaca. De regreso tomamos un camino con monte y durante el camino en una curva vimos a un perro en la orilla corriendo. Cuando las luces del auto iluminó sus ojos vimos que eran ojos de humano, se veía demasiado bizarro, la forma de los párpados y pupilas. Aceleramos todo lo que quedaba del camino. Mi madre me contó recientemente una anécdota que vivió cuando era niña. Mi madre cuenta que ya tarde en la noche, entre las 12 y 1 de la noche que ella recuerde, mis abuelos no estaban ya que habían ido al panteón en la tarde y aún no regresaban, por lo que mi madre se quedó sola con sus hermanos y otros vecinos de la misma edad.
El punto está en que mi madre y una vecina salieron a jugar enfrente a lo que ahora es una iglesia, pero en ese entonces apenas la estaban construyendo. Mi madre recuerda que con una tabla improvisaron un sub y bajas y al estar ella arriba, pudo ver que al otro lado de uno de los muros de lo que sería la iglesia, vio a un perro totalmente negro tan grande como el muro, de orejas largas y puntiagudas y de ojos rojos. Al verlo mi madre entró en pánico y salió corriendo de vuelta a su casa. Al reencontrarse con su amiga barra vecina, ella también dijo haber visto lo mismo. Hace unos 2 años salía en las noches para agarrar internet de la casa de un amigo mío que vivía enfrente de mi casa. Salía y me sentaba en las escaleras, solamente que adentro no llegaba el internet, solo agarraba en las noches, que en las mañanas me podría ver si fue capaz cambiaba la contraseña XD. Bueno, el punto es que uno de esos días, como a las 2 a.m, quería descargar un juego pesado y me fui a pegar a la pared de su barandal y ahí estaba parado esperando a que se descargara, cuando sentí un tipo escalofrío raro por el brazo y volteé a ver a la calle, y en la mitad de la calle había un tipo perro sin pelo, de color carne medio rojizo. Me saqué de pedo, que estaba bien grandote y estaba de espaldas. Me dio un vergo de miedo, pero me fui acercando lento para ver bien qué era, y nambre que volteé a la cabeza a esa madre y tiene los ojos negros y tipo cara de humano. En el momento que le vi los ojos, no sé ni cómo, pero la puerta de mi casa. Le platiqué de eso a mi mamá y me dijo que ya no saliera, y me puse a investigar de algún animal así y me salieron fotos de supuestos nahuales que se parecían a lo que vi. Un amigo que vivía en un pueblo acá de Colombia M contó que siempre que caminaba por la calle se le atravesaba un cerdo en el camino, así que el abuelo le dijo que podría ser una bruja y que la próxima vez que el cerdo se le cruzara él debía pegarle muy suave en el lomo, y al día siguiente, si alguna de las mujeres del pueblo amanece lesionada, fracturada o moretoneada, es porque ella sería la bruja en cuestión. Y efectivamente, al día siguiente de él pegarle al cerdo, una vecina amaneció cojeando. No sé qué tan real sea. Tengo una mía y una de un abuelo. Contaré la de mi abuelo. Se supone que él venía siempre de trabajar a las 8 o 9 de la noche, pues él era ferrocarrilero o como se llame, pero era algo así. Aclaro, eso es por los años 1980 en un pueblo de México. Como ya era noche, pues él se venía o caminando o en caballo, pero esa vez había dejado su caballo y se tuvo que venir caminando. Según él, ya se había venido caminando, pero esa vez se sintió más raro. Ya después, como a 2 cuadras de mi casa, en una esquina, él se encuentra con una mula que lo empezó a seguir, que para él no era nada raro. Esos animales son muy curiosos. Pero como a la cuadra de mi casa, la mula le dijo que lo va a atrapar y empezó a rebuznar, y pese mi abuelo solo pensó en correr hasta que llegó a la casa. A partir de ahí siempre fue a caballo y le daba miedo salir de noche. Alch, nunca he visto nada, pero mi abuela nos contaba que en su pueblo varias noches había algo en su techo que gritaba, y hasta que una noche ya insoportable decidieron ver qué había afuera. Solamente salió el papá, cuenta que era una cosa extraña parecida a un pájaro pero humanizado, totalmente oscuro, y que se fue volando, ya no volvió a aparecer. Postdata. Otra cosa, ella es de Yucatán, ahí siempre hay historias del Guay Chivo o Guay Pet, que se supone son humanos con características de chivo y perro respectivamente. Ciertamente es de las historias más comunes que puedes escuchar en muchas localidades de Yucatán. Esta historia más bien se la atribuyen a duendes. En el pueblo de mi mamá se cuenta que una señora una fue a revisar sus cosechas al campo y se le hizo algo tarde, por lo que al regresar ya estaba oscureciendo y tenía que pasar por un riachuelo. Dicen que al pasar por ahí encontró unos pollitos que al parecer no tenían dueño, pues no había nadie cerca, ya que era una zona deshabitada, y aparte tampoco había una gallina con ellos. La señora al ver esto decidió llevárselos a su casa, envolvió a los pollos en su rebozo y siguió su camino. Unos metros más adelante escuchó unos pasos que la venían siguiendo y vio que una gallina estaba caminando detrás de ella. Ella apresuró el paso y la perdió de vista. Cuando llegó a su casa, sintió un piquete como de aguja en la mano con la que abrazaba el rebozo en el que traía a los pollitos. Revisó qué fue lo que le había picado, pero al abrir el rebozo vio que lo que antes eran unos inofensivos pollitos, ahora era un montón de tunas con horribles espinas afiladas.
Dicen que después de contar lo que pasó empezó a perder el habla, hasta que solo repetía una frase de vez en cuando, es jueves hijos de Dios o algo así. Dicen que después de un año de lo que les acabo de contar la señora falleció, no se sabe exactamente por qué, la gente dice que esto fue obra de los duendes del pueblo, los cuales la gente asegura que se pueden transformar en lo que deseen. Mi papá dice que él tuvo un amigo nahual, lo balearon. No, ya en serio, dice que él tenía un mejor amigo y que un día de borrachera mi papá se regresó solo a casa, pero que de repente un puerco salió de la nada y comenzó a caminar a su lado, y que él claramente escuchó la voz de su amigo hablándole, pero era el puerco, lo acompañó hasta que llegó a la casa, y al día siguiente los vecinos dicen que por la madrugada encontraron un puerco con disparos. Prácticamente protegió a mi papá. No sé si sea nahual o no, solo andaba muy pedo, pero una vez recuerdo que salí de una fiesta en una colonia no muy bonita que digamos, y mis amigos se había ido porque yo preferí quedarme con una amiga a la cual tampoco vi al final, cuando por así decirlo me corrieron de un lugar porque no había nadie, decidí irme caminando ya que pues en realidad no tenía dinero, recuerdo que tenía mucho miedo pero a la vez me valió por lo borracho que andaba, y recuerdo que cuando iba caminando por una cuadra muy oscura escuché ruidos muy fuertes como de alguien golpeando metal, y en eso un perro grande como color hueso estaba arriba del techo de un carro y se me quedaba viendo muy intimidante, pero yo en mi peda le empecé a hablar para acariciarlo y primero me sacó los dientes, pero como yo no me movía o asustaba y seguía insistiendo en acariciarlo, de repente cambió su semblante y se puso como perro guardián al lado de mí, y le dije me vas a acompañar, y solo me volteó a ver y me así fue, me acompañó hasta la puerta de mi casa y jamás lo volví a ver, pero a veces cuando he andado en la calle de noche no sé por qué, pero siento su presencia. Un tío cuenta que cuando él era joven, se encontraba solo en casa y que mientras salía de bañarse escuchó como desde la puerta en la cocina que va hacia el patio de mi casa, alguien azotaba una y otra vez la puerta. Dice que corrió hasta la cocina y pues, no había nadie. Salió de la casa para ver qué había pasado y vio que dos niños del otro lado de la calle estaban asustados porque, según ellos, un hombre muy alto con apariencia de animal, arriba del techo de mi casa estaba parado justo encima de la puerta que va a la cocina. Cabe mencionar que era imposible que los niños hubiesen sido los de la bromita porque la cerca de la casa es muy alta, imposible de pasar por unos niños tan pequeños y gorditos como ellos, y solamente se podía ver desde la calle la parte del techo. Esta es una que les pasó a mis tíos en donde vivíamos antes, ellos venían caminando ya para llegar a la casa y ya saben que a veces están los típicos perros de la colonia y se encontraron a uno de ellos, el cual se llamaba Oso. Entonces, ya acostumbrados a que el perro se les acercara a olerlos y saludarlos, lo llamaron por su nombre, pero dicen que el perro solo se les quedó viendo con una mirada que ellos describen como fea, profunda y fría y hasta humana, y según ellos los siguió con los ojos, ellos extrañados siguieron caminando y unas pocas casas más arriba en la calle donde vivíamos se volvieron a encontrar al mismo perro caminando de frente hacia ellos, pero esta vez sí se les acercó moviendo la cola y todo y con la mirada normal. Bien sacados de onda se fueron corriendo asustados a la casa, y casualmente más vecinos decían que una vecina de ahí era un nahual y ellos siguen pensando que fue ella u otro nahual. Soy de Colombia y no sé si por aquí hay skinwalker o nahuales, pero lo cierto es que desde pequeña en mi pueblo he visto como una especie de gatos extraños. No sé si me explico, cuando tenía como 4 años me había despertado con un enorme gato negro encima mío que no me dejaba moverme, el gato tenía 5 patas, 3 delanteras y 2 traseras. Al ver esto me asusté y empecé a llorar, por lo que el gato se fue por la ventana. La habitación estaba en un segundo piso y las ventanas son de rejas. Mi mamá dijo que ella entró rápidamente y vio solo un gato negro de tamaño normal saltar por la ventana.
Años después, no recuerdo bien qué edad tenía, pero fue antes de que mi abuela materna muriera, yo tendría por ahí 9 años quizás. Mi abuela me mandó a la tienda y por aquella época había un terreno baldío enorme por la zona, que ahora ya se está llenando de casas. Bueno, el caso es que de camino a la tienda, vi un gato atigrado enorme como de 1 metro de altura. El gato no me vio, estaba en el techo de una casa, lo vi caminar por el techo y dirigirse a ese terreno baldío. Le conté a mi abuela y ella me había dicho que ella también los había visto, ella los llamaba gatos monteses. Y la última vez que vi uno de esos gatos monteses fue en la temporada cuando estaba lo del COVID, que a los estudiantes nos tocó ver clases virtuales, así que yo tenía mucho tiempo para hacer otras actividades y decidí salir a caminar todas las tardes a la loma de San Pedro en mi pueblo. Bueno, una tarde se me hizo bien tarde. Podía ver que el sol se estaba poniendo y yo aún no bajaba de la loma. En mi camina hacia el pueblo vi un gato blanco a lo lejos y le empecé a decir mis pues para que viniera. Yo normalmente a esos paseos llevo mi celular y suelo tomar fotos del cielo, las flores y el paisaje en general, así que quise tomarle una foto al gato, pero el gato no aparecía en la cámara. Como si no existiera. Entonces me dio una sensación de intranquilidad y empecé a caminar rápido nuevamente para salir de ahí del monte. Mientras bajaba se me dio por mirar nuevamente a mis espaldas porque sentía como si alguien me observara, pero tenía miedo de mirar. Aún así fui valiente y miré, y atrás mío al lado del camino vi al mismo gato blanco de antes, pero me di cuenta de que era un gato enorme, también como de 1 metro. Me sorprendí y del miedo le dije: nos vemos, vez, y la próxima que venga le traigo comidita, hasta luego o algo así. No recuerdo muy bien qué le dije por los nervios. La siguiente vez que fui le dejé comida para gatos al lado del camino, a veces le llevo y a veces no, pero siempre que paso por el camino de la loma de San Pedro, dejo comida de gatos en la casita de gatos abandonados que hay a la salida del pueblo. La gente va y deja gatitos bebés allí con la esperanza de que otros los adopten. Y los gatos se alimentan de comida que los habitantes dejamos allí. Esto le pasó a mi mamá de pequeña. Nosotros somos de Guatemala y pues se sabe que Guate es un país que tiene sus leyendas, mitos y cosas muy interesantes. Una leyenda muy famosa es la del cadejo, y pues el cadejo es como un tipo de espíritu o un ser que se supone uno fue creado por el diablo, que vendrían siendo el cadejo negro. No explicaré más, creo que todos los que vean este comentario saben qué es el cadejo. En fin. Esto fue cuando mi mamá era una niña. Ella tuvo una infancia difícil ya que su papá o mi abuelo murió asesinado en una finca PR criminales que intentaban robar mercadería de dicha finca, y mi abuela, ella falleció por una enfermedad que no recuerdo bien qué era. En fin, mi mamá tuvo que trabajar desde pequeña ya que era ella de una familia de escasos recursos y pues el hambre no perdona, ella trabajaba y estudiaba. Ella trabajaba vendiendo tamalitos y refrescos en fiestas patronales de aquel pequeño pueblo. Una tarde mi mamá terminó su larga jornada de ventas y ella tenía que caminar un largo camino a casa porque su casa quedaba lejos del algo retirado del pueblito, y sin mencionar que el sendero de regreso a casa estaba lleno de árbol y vegetación silvestre del campo. Ella, en el punto de casi llegar a casa, ella recordó que dejó su tarra a donde llevaba el refresco. Ella, al recordarlo, regresó a toda prisa al parque del pueblito. El sol se ponía y cada vez más la noche se acercaba sigilosamente. Ella, al llegar al parque pasando la iglesia, al llegar buscó y encontró su tarra. Ella lo tomó y regresó otra vez al sendero con la luna atrás de ella y el canto de los grillos de los arbustos de la maleza. Ella siguió caminando el oscuro camino. Ella me relató que cuando ella estaba llegando a donde una gran ceiba, ella desde atrás de ella vio a un perro grande de pelaje negro, gran tamaño, y unos ojos muy brillantes como el fuego. Ella, al divisar al perro, vio que en el cuello llevaba una cadena muy brillante como si de oro y fuego se tratase. Ella sintió como curiosidad de dónde había salido el perro, o algo como de quién es. Pero en fin, el perro la acompañó por todo el camino que le quedaba. Mi mamá podía ver ya su casita y mi mamá, encariñada con el perro, trató de jalarlo para que se fuera con ella a casa, pero el perro por alguna razón no quiso y mi mamá no tuvo más que dejarlo ir. El perro saltó sobre unas piedras y siguió hasta subir sobre una colina para perderse y nunca verlo de nuevo.
Ella relata que el perro a lo lejos sus ojos, su cadena destellaba luz como de fuego oro con fuego. Mi abuela contaba que cuando era niña tenían una vecina que era bruja y muchas veces en la noche hacía fogatas. La casa de mi abuela, casa que conozco, estaba conectada con la de sus vecinos y obviamente con esa vecina mediante los patios que en ese tiempo no se pseteaba ni un río. Un día su madre y mi abuela espiaron qué es lo que hacía esa vecina que tenía fama de bruja en esas hogueras que hacía de repente durante la madrugada. Ella dice que se escondieron detrás de unos peñascos del lado del río para verla, vieron como una especie de ritual como la mujer se metía a la hoguera y dentro de la hoguera se quitaba las piernas y luego los brazos, como se transformó en una gran ave negra y se fue volando del lugar dejando las piernas y los brazos tirados en el piso. Bueno, yo tengo una historia que le contó mi abuela a mi papá hace ya muchos años, y mi papá me la contó a mí. Esta historia la vivieron mis abuelos, toda su vida ellos la vivieron en Tabasco en un pueblito rural. Dice que hace muchos años atrás, de la nada se empezaron a robar gallinas de las personas y animales de granja, a veces amanecían muertas de maneras feas, y empezó el rumor de que algo se las comía o las mataba. Entonces los del pueblo se empezaban a organizar para ver qué era lo que las mataba. Creían que era un coyote que bajaba del cerro por las noches a comérselas, hasta que una noche la gente que hacía vigilancia vieron que un pájaro enorme iba sobrevolando la iglesia, y ahí fue donde empezó el rumor de que tal vez era un brujo barra nahuatl el cual se las llevaba, y así pasó hasta que una vez la pudieron ver bien. Dicen que era del tamaño como de un avestruz y era completamente negra y su plumaje era diferente, que nunca habían visto algo como eso. A todo esto la gente ya estaba cansada de que no la podían agarrar, hasta que una noche un señor que era amigo Flecha y ese señor la estuvo cazando, hasta que ese día el pájaro ese se acercó a una casa, y cuenta él que por más que le tiró flechazo no le daba, hasta que dice que él vio como una de las flechas le atravesó el cuello. Cuenta que ese pájaro pegó un grito espantoso y salió volando rápido. Días después las personas del pueblo sospechaban de un señor que se decía que era brujo, y las sospechas se hicieron más grandes cuando pasaron como un par de días y no lo veían porque el señor era muy conocido, hasta que una señora que vendía pan pasó por la casa donde vivía al brujo y dijo que olía animal muerto, hasta que varias personas lo fueron a ver y no lo encontraban. Hasta que entraron a su casa, estaba tirado en el piso muerto y completamente desnudo. Se dice que el señor tenía varias heridas en su cuerpo, pero la más notable era una en su cuello, y pues se dice que a lo mejor era de la flecha. Eso fue lo que nos contó, y fue donde la gente empezó a decir que él era el brujo. Mi mamá siempre nos ha dicho que tengamos cuidado con eso porque definitivamente sí existe. Varias veces nos ha contado que ella de niña su casa tenía láminas como techo y que de noche se escuchaba como si una especie de pollo o algo con uñas grandes caminara sobre el techo y que cuando mi abuelo se levantaba se oía como que esa madre se echaba a volar. La más impactante que he visto y por la que todos en la familia andaban bien espantados, fue una vez que había nacido una de mis primas. Tenía como 3 o 4 meses de nacida y mis tíos decían que no creían en brujas y que eran puras mamadas. Pero bueno, el pedo estaba así: mi prima nació con un problema en la columna y tenían que tenerla dormida en una especie de cangurera. El chiste es que una noche se escuchó algo en el techo y de repente jalaron a mi prima y la encontraron abajo de la cama, y después otro día pasó lo mismo, pero la habían encontrado en el piso de abajo en un fregadero. Desde entonces la neta sí me da chingo de miedo ese pedo. Pecum, mis tíos e incluso mi mamá andaban muy preocupados. Creo que nunca los he visto igual de preocupados que aquella ocasión. En el pueblo de mi abuela. Ella nació en Puebla y construyó su casa nueva y grande allá cerca de unos montes. Pero el terreno donde mandó a construir ahí tiraban cosas de brujería. El chiste es que se terminó de construir la casa. Mi tía, hija mayor de mi abuela, vive ahí en esa casa. Ella comenta que han pasado cosas raras en la casa. Cabe aclarar que es una casa enorme fruto de tantos años de trabajo de mis abuelos. Entre eso mi abuela tiene también una tienda y la casa es enorme. ¿Y qué quiero decir con esto? Una niña una vez fue a comprar a la tienda y le preguntó a mi tía hermana de mi mamá que si había alguien en su casa, ya que en ese momento mi tía salió con su
ouija a comer con la demás familia a otra casa y la niña le preguntó si había alguien ya que había visto en donde está el balcón por dentro. Vio a una sombra parada observando y solamente quieta y mi tía se espantó por lo que le dijo esa niña de 13 años. Días después, una vez que cerró la tienda, ella decidió subir a lavar a la azotea. Mientras su hija dormía, ella bajó a su cuarto por más ropa. En eso vio una, ella creía que se trataba de su hija, le habló pero no obtuvo respuesta. En eso vio que mi prima estaba dormida en la cama. Mientras tanto, esa cosa estaba ahí sentada viéndola. En eso se levantó la esa cosa y mi tía, como es fuerte mentalmente, se espantó. Y esa cosa dice que era algo, por así decirlo, como una sombra, pero mi tía vio como esa sombra le sonreía. Ya de ahí pasó enfrente de mi tía para después desaparecer. Días después mi tía se enteró que ahí practicaban y dejaban cosas de brujería en ese terreno. También dice que tuvo otros encuentros con esos entes, pero es tema para otro día. La de mi papá está más sencilla. Mi papá es de Veracruz, en un rancho. Una temporada estuvieron desapareciendo ganado a todos los que vivían por la zona y pues todos decían que era un coyote, así que todos salieron a matar al coyote. Por alguna razón un vecino desapareció y se escucharon los sonidos del coyote. Fue ahí que la paranoia entró en los vecinos y más, porque uno dijo que era un nahual. Estuvieron toda la noche buscándolo hasta que mi papá, que era un niño, le dio ganas de hacer del baño. Mi tío lo acompañó y cuando estaba en obra el nahual apareció abajo de la tierra. Mi papá lo pudo ver porque acababa de meterse y la tierra estaba algo transparente. Mi papá tomó su escopeta y le disparó en la cara. Al nahual desapareció y todos fueron a donde se escuchó el disparo y pues mi papá y mi tío les contaron y todos dieron por hecho que se murió. Al poco tiempo notaron que la casa del vecino que desapareció olía mal. Al meterse vieron que qué vecino estaba ahí, se dieron cuenta que el nahual siempre fue su vecino, que se sabía que toda su familia era de Catemaco, y pues decían que era brujo. Y pues ahí ya se acaba la anécdota. Mi mamá me contó que cuando se fueron a vivir a la casa donde vive actualmente mi abuelita, no tenían baño, y tenían que salir a hacer del baño en una letrina que hicieron en el terreno que estaba detrás, donde mi bisabuelito tenía ganado, borregas y pollos. La cosa está en que algunos vecinos rumoreaban que otro vecino era nahual, y que ya se había robado al ganado de algunos vecinos. Pues posteriormente mi mamá tuvo la necesidad de ir a ese baño, pero al momento de salir del baño vio cómo se asomaba en la barda un animal raro parecido a un burro. Ante esto mi mamá se metió corriendo a la casa. Ya después mi bisabuelito pintó unas cruces blancas y llevó al sacerdote del pueblo para que echase agua bendita en el terreno y el ser ya no se volvió a ver atraído ahí. Pero igual cuenta mi mamá que un día, el nahual se metió a la casa de un vecino que igual tenía ganado. Este último se dio cuenta de la presencia de esta criatura y le dio un tiro en una de sus piernas, por lo que el ser salió herido y huyó de ahí. Posteriormente los vecinos se enteraron que un señor, que era padre de una amiga de mi mamá, tenía un tiro en la pierna, por lo que la gente obviamente se dio cuenta y el señor se fue lejos de donde había gente. Ya sus últimos días los pasó alejado de la gente, y cuenta mi mamá que su amiga le pidió que la acompañara a ver a su papá, por lo que así lo hizo. Y al llegar junto a su amiga, vieron varios animales muertos fuera de la casa, y la amiga dijo: "Ay, mi papá no entiende", y se metió rápido a la casa. Ya después de un rato salieron y se fueron. Les cuento que mi abuelo falleció en la casa de mi tía. Todos estábamos ahí, mis tíos, mis primos, mis hermanos y mis padres, todos estábamos tranquilos. Una noche se escuchaban golpes en el cuarto de mi abuelo. No lo tomamos importancia hasta el día siguiente. Mi entré al cuarto de mi abuelo y ve la Biblia tirada. Pasaron unas horas y mi tía nos contó que había soñado con una señora que agarró la Biblia y veía cómo la azotaba en las paredes. La siguiente noche todo estaba normal, hasta que fueron como las 4 de la mañana y escuchamos un quejido que iba hacia el cuarto de mi abuelo. Mi tía entró y ve a mi abuelo tirado en el piso pidiendo ayuda a pararse. Él usaba silla de ruedas. Mis tíos ayudaron a mi abuelo y ajá, todos se fueron a dormir. Pero antes de que mi tía se fuera del cuarto le pregunta a mi abuelo el por qué se calló, a lo que mi abuelo me contestó que soñó una chica muy linda que la acompañara. La chica caminara a mi abuelo. No pasaron unas horas hasta que escuchamos
vimos que los perros de la cuadra empezaron a ladrar y mi tía salió a ver cuál era la razón del por qué estaba ladrando, si era un gato o algo, pero no, al abrir la puerta mi tía vio a una señora fumando en una mecedora afuera de la casa, al lado de la puerta de entrada de la casa. Mi tía empezó a rezar y cerró la puerta, y mi tía se quedó despierta hasta que la señora se fuera. Pasaron unos minutos y señora no estaba, mi tía fue rápido con mi abuelo y mi abuelo dice que ya vienen por él. Pasaron unas horas y mi papá llegó al cuarto de mi abuelo, empezaron a platicar y mi abuelo me pregunta a mi papá si le podía leer la Biblia. Las últimas horas en donde mi abuelo estaba presente las pasó con mi papá, ya que mi tía regresó a la sala a rezar y que se marchara la señora. Mi abuelo falleció a las 5 de la mañana. Desperté a las 7 por los perros que, en vez que estar ladrando, los perros empezaron a aullar muy feo. Mi prima me da la noticia que mi abuelo fallece. Cuando me dieron la noticia veo como una ave vuela de la puerta de la casa a un árbol que está enfrente de la casa de la vecina. No pasaron ni 20 segundos y veo que salen tres pájaros idénticos a los zopilotes colgados en los cables de luz viendo la casa. Pasaron unas horas hasta que las personas de la funeraria se llevarán a mi abuelo y los zopilotes se habían marchado. En mi familia teníamos 5 hermosos gatitos que vimos nacer, criamos, cuidamos y amamos con todo nuestro corazón. También tuvimos una perrita preciosa que rescatamos y se llevaba increíble con los gatitos. Vivieron todos una vida plena y feliz hasta que la vejez llegó e inevitablemente fueron falleciendo uno por uno. Duraron más o menos la misma cantidad de años con nosotros. Casi 17 años. En fin, cuando murieron todos mis gatitos, mi perrita, que fue la última en fallecer de vejez, se deprimió bastante al ya no tener a los gatitos con nosotros. Cabe destacar que todos están enterrados en nuestro patio y tienen encima flores para recordar lo bonita que fue la vida con ellos. Un día reciente a la partida del último gatito, salimos al jardín para jugar con ella. De repente, vimos que empezó a interactuar con algo, pero no veíamos nada. No insectos, ni sombras, nada. Pero ella se levantó de la nada, recuperó el ánimo que había perdido al haber perdido a sus hermanitos gatos de una manera súper sorpresiva y jugaba y perseguía algo a la misma altura de su tamaño justamente en las jardineras donde descansan nuestros gatitos. Lanzaba la pelota con la nariz e insistía como pensando: «Ey, juega con la pelota conmigo. Lánzala aquí». Tuvo ese comportamiento hasta un día en el que hizo lo mismo y de repente se quedó mirando fijamente a la pared justo del mismo lado donde descansan los gatos, y siguió algo con la vista hacia la parte superior de la pared, hasta que como que lo perdió de vista. Después de un mes, llegan mi hermana y su familia de visita con su perrita, que hizo exactamente lo mismo que mi perrita, aunque para eso mi perrita ya había fallecido en ese entonces y la habíamos ya enterrado junto a los gatitos. En cuanto a nosotros, bueno, hasta la fecha a veces sentimos la presencia de ellos en la casa cuando entramos a los lugares que solían ser sus favoritos, o sentimos que se nos atraviesan por los pies como ellos lo hacían. No nos da miedo, nos da nostalgia, melancolía, sentimiento. En mi familia los animales no son solo mascotas, sino miembros fundamentales de la familia. Al día de hoy yo vivo sola en esta misma casa y adopté a una hermosa gatita. Ella a veces hace lo mismo que las perritas hicieron. Lo más curioso es que ella tiene los dos colores de pelaje que tenían mis gatitos, y cuando recién llegó a mi lado, habían veces que hacía cosas como si ella ya conociera la dinámica cuando jamás había estado aquí. No creo mucho en la reencarnación y esas cosas, y menos en la de los animales, pero sí siento que quizá ella tiene algo que ver con ellos. No sé si llamarle enviada, ángel o qué, pero sé que en ella están ellos, en sus ojos que son del mismo color que los de ellos, en sus manchitas naranjas y su pancita blanca, en sus maullidos tiernos como de cachorrita y en la forma en la que me mira cuando se acuesta a mi lado. Solía tener un perro que de la nada se paraba en dos patas y empezaba a caminar. Actualmente me separé de mi mamá y mi hermana y ellas dos se llevaron a ese perro, y mi hermana dice que sigue haciendo lo mismo, y además me cuenta que lo ha escuchado susurrar palabras. Siendo sinceros, cuando vivía con ellas yo amaba a ese perro aunque hiciera cosas extrañas, y ahora que está diciendo sus primeras palabras lo amo y lo extraño cada vez más.
Me llamo por mi nombre. Mi perrito está feliz e impaciente de llegar a casa, ladraba y saltaba de la emoción, yo era pequeña y me quedé atrás caminando despacio, mi madre me dijo apúrate alma, pocos segundos después mi perro saltaba frente a mí dijo apúrate alma, mi madre y yo quedamos congeladas por la impresión. Después no dio risa y dejamos de pensar en eso. Una vez estando sola en casa con mis dos perros, ellos estaban jugando detrás de mí, yo estaba lavándome las manos cuando escuché que dijeron espera con una voz súper gruesa, y mis perritos dejaron de jugar, yo me quedé helada o sea se me pararon todos los pelitos de la nuca, me volteé bien paniqueada y les dije ¿quién de ustedes dijo eso? Una vez que estaba sola y llevaba un plato de comida a la mesa una de mis perritas, de raza grande, se levantó al sentir el olor pero me empezó a seguir en dos patas pero me asustó su forma de caminar y casi me hace salir corriendo no entiendo por qué hacen eso se ve muy raro. Un día estaba con mi mamá y mi abuela en la cocina de mi casa más o menos como a las 10 pm, estaban todas las puertas cerradas y mi perro estaba afuera, en un momento me asomé por una ventana a verlo y estaba con la mirada fija a la puerta. Al momento cuando dejé de mirarlo el perro habló, literalmente dijo una a una no había más nadie en mi casa, era una voz grave y fea, recuerdo que me dio mucho miedo y casi lloré, al tiempo el perro murió. Mi gata una noche, cuando ya iba a conciliar el sueño, se me acercó en la oscuridad, le escuché ronronear pegada a mi cuello. Entonces, susurró. ¿No lo crees? Tres veces, desde la primera que apenas entendí y la segunda que parecía una voz humana, a la tercera lo pronunció sin equivocarse, tan claro y despacio. Cada letra con voz femenina. Sabía que le escuchaba. Tenía una coneja, se la compramos a mi hijo en la feria, bueno un día mi hijo estaba jugando con ella pero se le zafó y solo alcanzó a agarrarla de la pata, al chile me vale si me creen, pero también su papá escuchó, la coneja gritó ahí mi patita pero con voz bien chillona, desde ahí me dio miedo y mejor se la lleve al señor de la verdulería, me dieron unos nopales y unas naranjas. Unos años atrás teníamos borregos y siempre a primera hora de la mañana los sacaba a pastar al terrero de al lado de mi casa que tenemos, yo vivo solo con mi abuela y ese día mi abuela salí en la mañana y yo había dado solo y me dirija a sacar a los borregos de sus corrales como era de costumbre cuando de repente me llama por mi nombre con la voz que tenía mi borrego y me sorprendí y pensé que era mi abuela que había vuelto y no había nadie y pues me asusté y cuando regreso mi abuelo se lo conté. Estaba un día en la sala, en eso llega uno de mis gatos y se queda viendo la puerta, entonces le digo, ¿quiere salir? Y mi gato asentó la cabeza, como cuando dices que sí, probablemente tuvo comezón o algo pero fue extraño que lo hiciera exactamente cuando terminé de preguntarle algo. Somos tres testigos del momento. Ninguna experiencia, pero vi un video donde una familia querían ver la reacción de su perro cuando ellos se dieran y ahí lo dejarán adentro. Bueno, se ve que se van acercando a la puerta cuando de repente la puerta de otra habitación se abre mostrando al perro parado en dos patas peor, cuando el perro los ve vuelve a cerrar la puerta. Tengo un perro salchicha que se llama Suse, mi mamá no la deja subir a los cuartos, que están en el segundo piso de la casa, una noche yo iba apagando las luces y cuando apagué la del pasillo mi perro se quedó estático en medio de las escaleras, pero no le tomé importancia y me fui a dormir. Para mi sorpresa, cuando me estaba quedando dormida yo sentí que me abrieron la puerta y cuando me desperté la cerraron de golpe y al chile me espanté y fui a fijarme que pudo ser porque la ventana estaba cerrada y para mi sorpresa el único ser vivo que estaba ahí era mi perro Suse viéndome con unos ojos súper dilatados y puede que ya esté longeva pero cuando respiraba parecía que se estaba riendo. Pues yo tengo dos loros rey y cuando se les mete dentro de una jaula para que duerman dentro de casa para que no sean robados por alguien, en algunas ocasiones me levanto de madrugada y escucho como de las tres amlos he escuchado hablar entre ellos y en ocasiones se ríen pero con un tono de voz baja como si se murmuraran y prendo la luz y solo me miran fijamente y se quedan callados, le he contado a mis padres pero pues no me creen.
Ni es mi mascota ni nada, pero hoy un gato entró a mi casa y empezó a hacer cosas bien raras, como esperar algo en el altar o revisar las cosas de un primo. Luego de eso siguió buscando más cosas sobre ese primo. Normal, me desperté un día en la madrugada cuando de pronto veo que está mi perro en la sala sentado, como una persona. Yo seguí caminando ya que estaba más dormido que despierto. Cuando logro reaccionar me quedo de WTF, regreso la mirada y seguía sentado ahí en la sala. Me quedé sacado de onda y me metí al baño. Cuando regreso a mi habitación seguía ahí, como pensando, y justo cuando abrí la puerta de mi cuarto me preguntó: ¿a dónde vas? Como se podrán imaginar, me invadió un terror que no les puedo explicar. Me encerré en mi cuarto con el televisor encendido y las luces apagadas. Unos 5 minutos después me acerqué a la puerta y observé por la mirilla hacia afuera y me di cuenta que ya no estaba. No pude dormir esa noche. Al día siguiente el perro estaba como si nada, actuando como un perro normal. No le tomé resentimiento ni nada. Yo sigo amando a mi mascota a pesar de ese episodio. Jamás volvió a ocurrir y nadie me creyó. Esta es una que le pasó a mi tío. Una noche a las 2 a.m. alguien tocaba el departamento, pero cuando él abrió la puerta no había nadie tras ella. Cuando regresaba a la cama tocaban otra vez. Harto de esto se agachó al lado de la puerta esperando a que tocaran. Inmediatamente de que lo hicieran abrió la puerta. Se trataba de un gato negro en dos patas tocando la puerta.